Hola, teacher. Hola, Luz. Gracias por unirse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo are you, miss? Pues un poco preocupada porque me falta mucho la gramática, la pronunciación y cómo formar las oraciones. O sea que todo, teacher. No, la verdad es que creo que está haciendo un muy buen trabajo. Creo que se está esforzando y veo su esfuerzo como el doble, el triple. Me gusta mucho que pregunte, así que vamos súper bien, Ada. Estaba revisando también las tareas, ha sido súper responsable con las tareas, así que súper nice. Eso también es bien importante porque es parte de la constancia que tenemos. No sé, me dice que le cuestan las preguntas, le cuestan hacer oraciones. De eso, ¿qué es lo que más se le dificulta? Se le fue la señal, teacher. Ahorita la veo paralizada. No sé si usted me escucha bien. Yo sí le escucho, pero usted se me... Ahorita sí, ya vino la normalidad usted. Ah, vaya. Fíjese que quizás por la lluvia se me frisea. No sé, Luz, si hay algún tema que tenga como cierta mayor dificultad con el que podamos trabajar ahorita. Sí, más que todo son las oraciones, ¿verdad? El cómo llegarlas a formar y los diálogos. Sí, lo siento bastante. Realmente no sé qué me puede sugerir usted para que yo pueda tener léxico igual que los otros compañeros. Yo siento que ellos que están más avanzados. ¿Ha de haber alguna técnica, algún tips para hacerlo? Fíjese que en realidad es práctica, ¿verdad? Algunos compañeros del grupo ya habían recibido clases anteriormente, entonces están más frescos también, ¿verdad? Acaban de salir de la universidad, de colegios, entonces eso es como, aporta más, tiene mucho más fresco el vocabulario. Solamente es que seamos constantes, Luz, tenemos que ser bastante constantes y encontrar la forma que se nos haga más fácil. Si a usted se le facilita, por ejemplo, memorizar una Ya lista se de paralizó otra palabras, vez, teacher. pero me escucha. Luz, ¿me logra escuchar? No, ahorita sí. Ya, teacher. Pero, ¿me sigue escuchando aunque esté paralizado? Ya no O... le escuché, teacher. Vale. Voy a quitar la cámara un ratito, quizás sea por eso. ¿Me escucha, Luz? Hola, hola. Tiene mute, Luz. Ah, perdón, perdón. Hoy sí le escucho bien, teacher. Ok. So, si pongo la cámara, ¿me sigue escuchando? Sí, yo digo que quizás la cámara le quita a usted la señal, teacher, ahorita. Vale, permítame, voy a activarla y me dice, porque yo sí la escucho. Okay. Ajá, yo sí la escucho. Yo también escucho súper bien ahorita. Nice, nice. Sí, quizás estoy muy, muy lejos del router. Vaya, me dice que cómo crear oraciones. Hagamos lo siguiente, hagamos una lista de palabras que usted se recuerde. Dígame qué palabras se recuerda así como rápido. Por ejemplo, report, touch, eight, ¿verdad? Siga, todas las palabras que se recuerde como rápido, que se le vengan a la mente. Give, send. Meeting, supervise, go, stay, quiero ver, leave. Ok, con esa creo que es suficiente. Ok, hagamos un ejercicio rapidito, Luz. Vamos a crear oraciones, pero con una palabra. Vamos a hacer tantas oraciones como podamos con la misma palabra. Por ejemplo, report.
utilizamos como la palabra report como el reporte, right? Por ejemplo, I make reports. I make reports. Dígame más ideas. I. Otra como con solo con report, solo con report. Dígame tantas ideas como pueda, cuántas oraciones pueda con report. Good morning. Entregar, no me acuerdo cómo se dice. Deliver. Report. Ajá. Good morning, delivery. The report of intervention. Okay, that's good. Tenemos dos. I make a report. In the morning, I deliver a report. Dígame más oraciones con report. Tantas como pueda. Pueden ser negativas. I don't. She doesn't. He. They don't. You doesn't, ¿verdad? El otro. ¿Verdad? You don't. report of activity. Okay, that's okay. Monday. Mm-hmm. That's okay. El reporte de actividades. On Monday. Lunes. Mm-hmm. Yeah, on Monday. Very good. Now, la siguiente es touch, de tocar, right? Por ejemplo, I can tell you, I don't touch any animal. Now your turn. Dígame tantos como pueda con touch. Don't touch the control. Okay. Continue. Don't touch the shoes. Vitrine. It is vitrine. Watch. It is. ¿Cuál es la última palabra? Zapatos. I got it. No toques zapatos que están en la vitrina. Ah, okay. Okay, don't touch the shoes that are on the shelf. Okay. Hagamos un ejercicio. Lastimosamente, yo creo que ya viene por ahí Elizabeth. So, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dejar una tarea especial, Luz. Con estas palabras que usted tiene acá, si gusta, tome la foto. Con estas mismas palabras en su cuadernito, haga esto, lo que acabamos de hacer, escríbalo, all right? Por ejemplo, si usted encuentra una palabra nueva como vitrina, entonces usted vaya al diccionario, busque la palabra, la agrega con un color diferente para que usted vaya incrementando vocabulario. Pero haga como muchas. Por ejemplo, I eat breakfast, I eat lunch, I eat dinner, my sister eats sometimes in the morning, she doesn't eat carrot, they don't eat pizza, they don't like it. Entonces, con la misma palabra, vayamos como formulando muchas oraciones, todas las que podamos para incrementar vocabulario y también revisemos el uso, right? Si gusta... O sea, teacher, perdón. Dígame. A esto le voy a poner un color y en las oraciones otro color. No, a mí solo hasta a veces me da pena preguntarle. No pregunte. Para eso estamos, Miss. No se me quede con la duda, porfa. No, a lo que podemos ponerle un color diferente, a veces yo me fijo como en los colores, porque eso me hace recordar algo. Entonces, como vocabulario nuevo, cuando usted está escribiendo y haciendo sus ejercicios y encuentre una palabra nueva, póngala con un color que a usted le guste,
para que cuando la vea recuerde, ah, eso es esta cosa. All right. Eso le puede ayudar. Si gusta, cuando usted haya terminado los ejercicios, mándenmelos en WhatsApp. Y yo se los reviso, le hago las correcciones y se los reenvío. Oiga, perfecto. Gracias por unirse. Thank you so much. Gracias por el tiempo. Porque también me cuesta... Diga. Gracias, ahí le escribo mejor, le mando un audio. Vaya, vaya, mándeme. Que me cuesta escuchar bien las palabras. Ah, okay, no, pero eso nos puede ayudar. You're tiempo. Welcome. No, ya sabe, a la orden. Gracias, miss. Have a good night. Gracias. Bye-bye. Gracias. Goodbye. Hi, Elizabeth. Hi, teacher. Gracias por unirse, Miss. Gracias por el tiempo que le voy a robar acá. La vi por ahí, pero we were in something. Sí, bueno. Me salí porque no había salido con la otra compañera. Sí, gracias por los minutitos extra. Miss, solamente acá, rapidito. Mil gracias por su asistencia, estaba revisando y si no me equivoco tenemos asistencia perfecta hasta ahorita, no me ha faltado ninguna clase, estamos súper puntuales y eso es bien importante, así que mil gracias por la consistencia, por estar ahí al pie del cañón todos los días a las 8, que yo sé que no es tan fácil, but thank you so much. Con las tareas estaba revisando también y creo que no me debe ninguna tarea, así que super nice. Solo déjeme revisar, veo que me le costó un poquito, fíjese que me le parece con 6 la nota de la tarea, entonces antes de me gustaría saber si fue la nota porque no me marcó alguna tarea. Porque quizás no me le dio submit o hay como algún tema que le esté causando dificultad. ¿En qué clase fue que me saqué 6? ¿En qué tarea? Fíjese que a mí me da un porcentaje general. Entonces, como de todas, me aparece como 6. A usted también la tendría que marcar como 60%. ¿Completó todas las actividades, Miss? Bueno, con las discusiones, esas se hacen también. Las discusiones las hacemos, pero para consolidar, pero las que son evaluadas son donde le dice tarea 1, tarea 2, tarea 3. Las que son marcar, sí. Esas sí, están evaluadas. Vale, entonces, pero hágame ya. Un favor grande. Vaya nuevamente, cuando terminamos, ¿verdad? Vaya nuevamente a la unidad número 1 y revísame que me le haya dado clic en Submit. No solo que le parezca como el chequecito de revisado, sino que usted le haya dado clic en Submit, porque puede ser que completó los ejercicios, pero al no darle clic en Submit, el sistema no se lo toma como completado. Y quizás esa es la dificultad. Para enviarlo. Para enviar. Y para que ya nos quede como el registro. Porfa, me ayude con eso. No sé si aparte de ello hay algún tema que quiera revisar y que le esté como dando ahí un dolor de cabeza. ¿O solo que quiera practicar? Es que, vaya, teacher, no sé si usted se ha dado cuenta de que tengo mucha dificultad en formular los diálogos en inglés. Casi me quedo muy apagada en eso. Y es una pena porque a veces los compañeros participan, ¿verdad? Y yo casi no aporto porque la verdad es que me cuesta un poco formular un diálogo. Pero no tenga pena, Miss. Fíjese que este grupo viene juntito desde antes. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho es que se ayudan, que no le van a hacer sentir mal, que al contrario, le aportan bastante y uno aprende también, ¿verdad? Entonces, siéntase en toda la libertad. Si hay algo que se le está dificultando, usted pregunte, oiga. A veces en los grupos hay como compañeros nuevos, pero si se fija, todos son como bien alegres. Al momento de participar, intentan participar. Entonces, creo que primero, o step number one sería quitarnos el miedo. quites el miedo a cometer errores,
a que, uy, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la respuesta, sabemos cómo hacerlo, pero también nos detiene el miedito que tenemos de me voy a equivocar, se van a burlar de mí. Eso no pasa, así que tranquila. Primero vamos a pasar como de ese step, de quitarnos el miedo. Sí, me he fijado que me participa como un poquito, entonces lo que yo sí le voy a pedir es que para mañana, por ejemplo, participemos un poquito más, ¿verdad? Si tenemos una conversación, a veces es como volunteers y se escucha alguna persona y dice, mi teacher, ¿ok? Entonces quiero escucharle que usted me diga también, mi teacher, ¿ok? Porque así nos vamos quitando el miedo poco a poco, ¿verdad? So, vamos a hacerlo paulatinamente. Con lo de los... con lo de las conversaciones, se nos va a dar a medida nosotros practiquemos, a medida nosotros nos quitemos el miedo de participar y de cometer errores, se va a dar cuenta que usted misma va a ir participando más, más, su vocabulario va incrementando. Entonces, no se preocupe, que poquito a poco usted va a ir avanzando. Usted ya había practicado inglés antes, Elizabeth, o venía con estos chicos, con estos grupos. Como unos 6 somos del grupo, unos 6 del antiguo grupo. Pero antes, como antes de comenzar clases, ¿había estudiado inglés? Sí, pero no había tenido un curso, sino que nada más el estudio que recibí en bachillerato, ¿verdad? Mm-hmm. Pero dejé mucho de practicarlo, mm-hmm, desde que empecé a trabajar. Ah, el vocabulario se tiende a olvidar. Vaya, no se preocupe. Con temas gramaticales, ¿cómo estamos? ¿Se le dificultan? Bueno, en algunas cuestiones no tengo muchos problemas, pero en lo que son los diálogos sí tengo bastante, porque hay algunas palabras que no sé cómo se dicen en inglés. Entonces, no sé, a veces también cómo mencionarlas. Ese es el inconveniente que tengo ahorita. Bye. So, si gusta, hagamos lo siguiente. Let me just think a little bit. Give me a second. Déjame pensar cómo podemos trabajar eso. Normalmente en las discusiones que les pongo hay como un tema, pero les pido oraciones, right? No les pido conversaciones. Entonces, para que nos sintamos un poco más cómodas al momento de participar, lo que podemos hacer es lo siguiente. En la discusión, usted no me va a escribir oraciones. No me escriba, por ejemplo, si le pido ahora, escríbame 5 commands, okay, que normalmente recibe, no me escriba 5 commands, sino que escríbame una conversación utilizando los commands. Por ejemplo, y póngamele ahí, right? El jefe, el employee. Y el jefe dice, please, Julia, go to the store and get me some sugar. Or go to the store and get me some papers. Entonces, esa va a ser como su tarea especial, all right? En vez de escribirme solo oraciones, escríbame una conversación para que usted también vaya viendo, si me pregunta esto, yo voy a responder de esta forma, right? O si me dice esto, tengo como una variedad de vocabulario que puedo utilizar. Entonces, así trabajamos vocabulario y también esa cuestión de ir armando las oraciones correctamente y de encontrar como el ritmo, right, de una conversación. Comenzamos desde el día de ahora. Si puede hacer las anteriores, pues muchísimo mejor. Pero comenzamos desde el día de ahora. En todas las discusiones, correcto. Aunque sea una cortita, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. Usted póngase como un reto, ¿right? Voy a hacerlo más largo, más largo, más largo para que usted siga incrementando también el vocabulario. All right? No importa el tema de la tarea. No, por ejemplo, hay unas tareas que son, por ejemplo, la número 1 les pido introduce yourself. Entonces usted la puede hacer una conversación. Por ejemplo, me and my teacher, okay? Y le pregunto, what's your name? Oh, my name is Elizabeth. Where do you live? I live in San Salvador. Usted la puede ir armando como una conversación. Usando las palabras que hemos visto en clase. Correcto, correcto. Uh-huh. Para que practiquemos todos juntos. Hagamos eso. Esa va a ser su tarea especial y voy a revisarla el día de mañana. ¿Cómo vamos? Para que vayamos dándole seguimiento. Oiga. Yep. All right.
Gracias, gracias por el tiempo, Miss. Have a good night. I'll see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Yes. Hello, ya volví. Hi. Hi, thank you. Thank you for the minutes you gave me. I was finishing sí, with Elizabeth. Que todavía estaba con Elizabeth. Sí, pero gracias. We are here. So, gracias, Miss. Gracias por el tiempo. Le voy a robar acá un par de minutitos. All right. Gracias por la, sí. Por la desvelada. No. Okay, and Miss, solamente antes de, quería darle las gracias por la asistencia, la puntualidad, estamos siempre like super early, and that's nice, porque vemos ahí el esfuerzo, la motivación que usted tiene por aprender, así que súper bien, es muy gracias. Participativo en las clases, así que, y eso me gusta mucho que pregunte, you know, que participe, so super, super good. Eso es bien importante y como teacher sabemos que en inglés se trata de esto, ¿verdad? De participación. Exacto. Y revisaba también que, fíjese que en las notas estaba revisando que me aparece con 6 la unidad número 1. Entonces solamente quería confirmar con usted porque a veces las unidades tenemos que darle clic en submit para que nos lo tome. De lo contrario, el programa... como si no se le capturara el sistema. So, quería saber si era porque tenía dificultades con algún sí. Tema específico o porque no le capturó la plataforma. No me lo capturó porque sí le doy 2 veces enviar y no me la captó. Lo que sucedió fue que un día de estos me llamaron que si yo había cambiado la contraseña y era porque se recuerda que yo enviaba que me salía 30 de septiembre y yo no podía entrar a las reuniones. Sí, me lo mencionó, entonces, correcto. Entonces yo cambié, borré todo el historial y todas las que dejo en favoritos, las plataformas, tanto de tarea como de para entrar a clase, y lo volví a hacer, entonces cambié la plataforma. Y por eso me llamaron de que no podían ver nada de mi avance. Entonces tuve que borrar todo y volver otra vez de cero. Y no sé si allí fue el inconveniente. Y eso porque fue la sí semana. Le doy doble enviar. Eso fue la semana anterior, no, ¿verdad? No, a inicios de esta semana. Sí, que recuerdo que me... no recuerdo si fue... Le pedí que me compartiera en el grupo, ¿verdad? Que el error que le estaba dando. Ajá, entonces al día siguiente fue que me llamaron y me dijeron que yo había cambiado la contraseña y que ustedes no podían ver todo el seguimiento. Y yo le dije, yo tengo todas las tareas
realizadas. Sí, porque de hecho... Déjeme ver algo. Porfa, si me revisa. Actividades, aquí. Sí, fíjese que si yo lo veo y veo el progreso, porque todas me aparecen, ¿verdad? La sección 1, no aparece nada de la información de la unidad 1, déjeme ver. Sí, aparecen que todas fueron enviadas y la tarea 1, quiero ver. Todas me aparecen buenas. La tarea 1. En la tarea 2. Sí. O sea, las verdes es que está bien, ¿verdad? Sí, las verdes no es que son bien. Correctas. No, esas sí significa que son correctas. Lo que sucede es que yo revisé el día sábado. Entonces, si le hicieron el cambio después de eso, pueda que a mí ya no me aparezca, fíjese, o le hayan actualizado. Entonces, déjenme revisar nuevamente, porque sí, yo estuve revisando y me pareció como un poco extraño que me le apareciera un porcentaje tan bajo, ¿verdad? Porque le veo participando. El homework me aparece en 100%. En el progreso. Sí, entonces a mí es que no me aparecían en ese momento. Vaya, yo voy a consultar y le hago los cambios. Yo le digo, sí, porque no, yo revisé el día sábado para enviar el reporte y ahí es donde me apareció eso. No, entonces fue esta semana que me escribieron y me dijeron que lo cambiara. Ah, yo lo tengo por aquí, espérenme. Ya le digo qué día fue exactamente. Que me ayudaron y entonces me lo bloquearon, me mandaron un correo y me dijo, actívenlo en este momento. Espérame que tengo como 5 chats, aquí están. Me imagino. Fue el día 25 de septiembre. Ah, ok. Sí, porque veo que el día 24 mandó las capturas. Okay. Sí, me dice a mí, buenos días, verifico, cambió la contraseña, me dice. Entonces me dice que le vuelva a poner 1, 2, 3, 4, 5 y que me lo había enviado a mi correo y que ahora sí ya podían ver todas mis actividades y me mandó una captura, ella, con todas las actividades hechas. Vaya, perfecto. Sí, entonces es lo que no he actualizado todavía. Yo reviso entonces el día de esta semana para hacer las actualizaciones y que ya me le aparezca la nota correcta y no me le quede así. Gracias por la clarification. In the meantime, no sé si, perdón, ya me le robé minutos, no sé si tiene alguna duda, algún tema que quiera revisar Es más que todos los conectores. A mí me cuesta como, si tengo la idea, si puedo algún vocabulario, si lo manejo, pero cuando ya voy a conectar todo, es lo que a mí me cuesta. Eso es lo que yo siento como dificultad. Cuando va a conectar, por ejemplo, como... los possessive adjective, los pronouns, los nouns. O sea, cuando ya voy a conectar todas estas cosas, ¿cuándo voy a usar yours? Son como las palabritas clave, ¿verdad? From, the... El in on, pues ese sí ya más o menos lo manejo, el at. Pero ahí es donde yo no logro formularlo todo. O no sé si los demás están en la computadora y están en el traductor y lo hacen tan rápido porque yo lo hago bien lento. No, pero sí, un par de cosas pueden pasar. Recuerde que tenemos muchos recursos, entonces no todos son como muy honestos. Lo que pasa es que en el grupo anterior sí, no podía, o sea, nunca podíamos usar ni el diccionario, ni el, o sea, no veníamos acostumbrados a usarlo.
Pero cuando yo veo que el léxico es y la fluidez de armar la oración y me quedo yo, ay, qué dunda estoy, vea. No. Y después me quedo, no, no puede ser, algo están usando. Algunos compañeros sí atraen como la fluidez, algunos desde el primer día pueden usar. No, Guillermo es uno, Guillermo tiene una fluidez y él las arma súper rápido y no necesita traductor. O sí, sea, él no sé que lo arma. Pero a mí me sorprenden unos compañeros ahora nuevos que yo me quedo. No, algunos compañeros sí ya traen como eso. ¿Cómo? Yo no puedo. No, pero no se preocupe, poco a poco esas palabras van tomando sentido. Al menos los posesivos sí son como un poquito complicados, pero lo más fácil es, obviamente estamos en los primeros pasos, es natural que pensemos en español. Entonces, cuando usted piense, por ejemplo, en me, usamos posesivo, my. Cuando pensemos en her, en su casa, so her house, o sea, hablamos de un hombre, his house. Entonces, es natural que lo hagamos, que vayamos conectando como las partecitas. La verdad es que no son muy diferentes. Lo que cambia son los tiempos gramaticales que debemos de memorizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, para decir, ella manda reportes. Entonces, es como el cambio. She sends reports. Pero, pero esa es quizás como la parte más complicada. Empezar a armar todas esas piecitas y que encajen. But my biggest recommendation es utilizar la parte de la discussion para empezar a formular. Le comentaba a algunos compañeros antes. No, yo les pido oraciones, ¿verdad? Porque es como para solamente empezar a estructurar. Pero si usted puede, en vez de una oración, escribir, por ejemplo, un diálogo, all right, en la parte de discusión, pues muchísimo mejor. Igual, yo me estoy tomando el tiempo de revisárselos. A algunos les escribo correcciones o a otros se los hago saber de forma directa, ¿verdad? Mire, cámbienmele esto, revíseme esto. Si puede ser eso, una conversación en vez de la oración sería mucho mejor. Usted practica más, incluye más vocabulario y va enlazando de una sola vez los conectores. Aparte que es como la oportunidad de pensar en role plays. Él me dijo esto, yo le respondo. Esa es la pregunta, yo respondo de esta forma. So, podemos hacer eso, Sandra. Podemos hacer esa como la actividad, for you. Practicar un poquito más la parte de vocabulario, incrementarla y, pues sí, ¿verdad? Evitar utilizar un diccionario. Si es necesario, no hay ningún problema. Siéntase en la libertad de utilizarlo porque vamos a necesitarlo. Pero tampoco es como todo a Google Translator, ¿verdad? Es lo que intentamos no hacer. Ajá. Sí, porque eso nos hace dependientes del diccionario. Pero hagamos eso. Okay. Comenzando desde la discusión de ahora, que todavía no se las he posteado, ya se las posteo. Comenzando la discusión de ahora. Eso le iba a preguntar. O sea, las discusiones no me aparecen. Oh. Ya le digo. Permítame. ¿O será que no hay como... Porque en el grupo anterior, en el equipo anterior, ella escribía... Y luego nosotros íbamos, escribiendo después de ella. Sí, pero aquí, ahorita sí ya me aparece. Ahorita sí ya me aparece la de la videoconferencia 1. Le tendrían que aparecer, ahora es la videoconferencia 7, le tendrían que aparecer todas las anteriores. Todavía no hay publicaciones en este tema, me dice. No, pero sí, le tendrían que aparecer. Probablemente es el lugar donde le aparezcan, que haya cambiado, pero no creería. Si usted se va a discusión, en la parte de discusión, en la parte superior, ¿verdad? Donde dice discusión, ahí tendrían que aparecerle todas, porque los compañeros ahí me están contestando. Si no, déjeme consultar con los chicos de soporte para ver si... como por el cambio, pasó algo, o hay alguna opción que usted no le logre aparecer, oiga. Ajá, porque me dice todavía en discusiones, inglés principiante, módulo 2, todavía no hay publicaciones en este tema. No, eso sí le tendrían que aparecer.
porque vamos hasta la número, ahora es la número 7. And we got all the previous ones. Ya le muestro, déjeme ver. Le voy a tomar acá una fotito rapidito y le muestro cómo, cómo me aparecen a mí, ¿verdad? Ajá. Los compañeros sí lo lograron hacer. Yo no las he hecho, porque como no las he, no las hallo. Sí, me parece un poquito extraño, pero quizás por lo que usted me comenta de la configuración. Se la voy a compartir en el grupo ahorita. Ahí está, si usted logra ver. Están todas las sesiones, section 1, 2, 3. Ahí dice, por ejemplo, la número 1 dice self-introduction, introduce yourself. La 2, write a short description. Entonces, ahí sí, sí están. Pero yo le consulto con soporte, oiga, y le digo el día de mañana si pasa algo. Like, something is going on. Ajá. No worries. Sí, igual. Porque... Porque no me aparece. O sea, sí dice. Sí dice, por ejemplo, a ver, ¿qué dice? Publicaciones, o sea, todas las publicaciones. Ah, no me aparece todavía, no hay publicaciones. Y es de la semana 1, teacher. Sí, están todas, tendría que aparecer. Ay, eso... Claro. Nada de eso he hecho yo, porque no me aparece. Vaya, entonces, déjeme ver, pues. A lo mejor por eso es la nota. Yo creería que quizás todavía no estamos viendo. I got 5, let me see. Sí, porque acá sí las logro ver, fíjense. Déjeme buscar y si no, solamente me ayuda a verificar más tarde. Solamente revíseme, váyase en discusión. O déjeme ver si hay alguien más que venga acá. No, creo que la otra persona. Es que aquí aparecen y dice, por ejemplo, el Topic Level Student Visible. Dice que hay 2 participaciones, en otra hay 3, en otra hay 5, en otra hay 14. Y aparecen los números, pero cuando yo le doy clic a cada una de los topics, ahí es donde ya me aparece que no, pero no ve dónde, hay disponible. Ve dónde le dice sesión 1, sesión 2. Claro. En discusión, ¿o será que lo estoy haciendo mal? Permítanme, déjenme ver dónde me aparecen a mí. Vale, si usted está ahorita en la discusión, ve donde dice todos los temas. Ah, aquí está sesión 4, dice. 1, 2, sesión 6. Entonces aquí dice, write 5 things do you not like. Exacto, esa es la parte de discusión. Ajá. Entonces, ¿ahí qué hago? Usted le da clic encima. Lo hacíamos en el foro. Después del video aparece como un foro. Ah, y ahí nosotros lo hacíamos. I understand. Ajá. Lo que sucede es que para eso tendría que esperar, ¿verdad? Que el video ya esté disponible. Entonces, yo se las publico antes. Y les aparece como tareas individuales. Ya le comprendí, ustedes lo hacían en el foro. No, acá le aparece como tarea, como una discusión tal cual. Ok, yo lo hago mañana, entonces esto. No, pero lo importante es que sí le aparezca, ¿verdad? Usted se va a todos los temas. Ahorita sí. Y luego le aparece sesión 4, usted le da clic encima y le dice incluso usted logra ver lo que han comentado los compañeros, si no me equivoco. Sí, aquí aparece. Pero la indicación está ahí y entonces inicio con la 4. Fíjese que no sé con por qué la razón 1, 2. Aparecen en desorden, pero ahí están todas. Está sesión 1, sesión 5, 3, 6, 4. Ahí están todas. Solo que por alguna razón yo aparece así. Sí, bueno, pero lo importante es que ya lo encontré.
Es porque bye. Nosotros lo hacíamos allá, no lo hacía aquí. No, no se preocupe, es la forma, lo hacían en forma de foro, ajá. Y eso es como la forma de tarea, ajá. Vaya, no worries, okay. No worries. Perfecto, yo lo hago mañana. Entonces, ahí, en esta parte... Por eso ha de ser la nota baja. Pero no creería que le afecte. I don't think so. Pero déjeme igual hacer la actualización. Entonces acá, en esta parte de discusión, en vez de escribirme, por ejemplo, oraciones, like how often, y luego la respuesta, hágamelo como una como una conversación para que usted me practique más. Ok, perfecto. All right. Gracias, Miss, por el tiempo. Mire que ya le robé bastante. And I'll be seeing you tomorrow. Okay, gracias. Have a good night. You're welcome, Sandra. Good night. Hi, Silvia. Good evening. Good evening, teacher. My goodness, wait, wait, wait. Let me connect my... Ahora sí la escucho. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Nice. Gracias por conectarse. Gracias por compartir conmigo, you know, a couple of minutes. And yo sé que ya es tardecito, así que voy a irme directo, you know, a ver un par de cositas acá. Well, quiero comenzar, Silvia, con agradeciéndole por su constancia, por la puntualidad. Siempre la veo conectada super early. La verdad es que se nota el compromiso que usted ha asumido con su aprendizaje, que usted practica, pregunta. Así que super, super nice. Sigamos así. Estoy segura que en muy poco tiempo usted está hablando fluidamente y que va a lograr el objetivo, right? Revisé también su tarea la semana pasada y excelente trabajo. Veo que tiene 100%, así que super, super nice. Congratulations. And, y pues nada, solamente sigamos practicando. Me gusta el hecho que siempre está ahí bien participativa and, y creo que hasta ahorita llevamos 100% de asistencia, así que sigamos con ese buen ritmo. No sé si le puedo ayudar con algún tema que tenga dificultad ahorita o alguna pregunta que se le haya quedado por ahí. Sí, con respecto a los pronombres posesivos, parece que son, ¿verdad? Los posesivos. Por ejemplo, ¿cuándo sé que voy a usar el your de suyo? Porque, ejemplo, ayer estábamos, me dijeron una oración y me quedé como que no siempre voy a utilizar el your, no, que el her o el his. Me dijeron. Entonces ahí me confundí bastante. Vaya, si gusta, veamos. Permítame, le comparto acá mi pantalla. Déjeme compartirle un documento. Hold on. Creo que le voy a compartir uno de Word para que vayamos viendo. Recuerda que el posesivo en realidad indica solamente como una referencia, como una posesión de quien yo estoy hablando. Por ejemplo, vamos a utilizar el verbo lavar. Okay. We are going to use the verb wash. Y comenzamos con esto, I wash. Si yo digo I, obviamente yo estoy haciendo esa acción. Yo soy la persona que lavo. ¿Ya? Y luego tengo clothes, ¿ok? Entonces, hay una gran diferencia cuando usted me utiliza los posesivos porque me indican de quién es la ropa, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir yo lavo mi ropa, I wash my clothes. Porque el posesivo de I es mine. I wash my, o sea, la mía, right? I wash my clothes. Now, hagamos los cambios. Let's take a look at all the changes. ¿Cuáles son los otros posesivos? I wash her clothes. His clothes. Your clothes.
there or and they eat. Good. Now, and this. Okay, creo que lo podemos dejar acá para tener la idea. So, ok, ahora, tradúzcame qué es lo que dicen cada una de estas oraciones. Yo lavo mi ropa. Yo lavo su ropa. Yo lavo su ropa. And the yo lavo su ropa también. O tu ropa. Yo lavo sus ropas y yo lavo nuestra ropa. Ok, entonces este posesivo hace esta gran diferencia, all right? En que es, permítame, ok. El posesivo es como lo que yo estoy queriendo decir. Si yo digo lavo la mía, I wash my clothes. So I and my, ellos van juntitos. Si es, por ejemplo, imagínense que hablo de mi mamá y digo, oh, yo lavo la ropa de mi mamá. I wash her clothes. Eso me refiero a ella. Si hablo de mi hermano, I wash his clothes. Me refiero a él. Si hablo de, como directamente con usted, ay, no, Silvia, I wash your clothes. So, hablo directamente con usted. Entonces, este posesivo hace una gran diferencia en lo que yo quiero decir, ¿ok? So, cambiémoslo un poquito. Y digamos que, por ejemplo, visit, family. Ok, ¿cuál es la diferencia de esos posesivos? Ellos me van indicando, ok, me dan una idea de quién es esta familia de la que yo estoy hablando. Lo normal es, si hablo de mí, es que es mi familia. I visit my family. Pero si es la mía. Pero imagínese que yo hablo con usted, Silvia, y le digo, hey, Silvia, yo visité a su familia, ¿cómo diría? Your family. Exacto. I visited your family. Pero cuando yo le digo Jory, me estoy refiriendo a la suya, ya no a la mía, ¿ok? Like, fui a su casa, visité a su familia, ¿ok? Imagínese que hablo, por ejemplo, de la familia de mi amiga. Okay. Y yo digo, oh, yo fui de visita, yo visité a la familia de mi amiga. So, I visited, en este caso digamos que I visit, y como es mi amiga, her family. Entonces, este es como el punto de diferencia con los posesivos, que este my es mío. Pero si yo le cambio un poquito, entonces la idea, la intención de la oración es totalmente diferente. Más o menos, like a little clearer. Sí. ¿Recuerda cuál era el ejemplo de ayer? No me recuerdo. Quiero ver si lo noté, pero... No se preocupe, si le encuentra por ahí, me textea, me escribe acá en el grupo, puede ser, you know, or let me know, right? No hay ningún problema. So, pero más o menos esa es la idea de los possessive. This is what we use. Que la her puede hacer una gran diferencia. Si hablo, por ejemplo, de ella, sería como algo muy diferente. Por ejemplo, Amanda, por ejemplo. Amanda. Brushes. Y como es ella, yo quiero decir que ella se cepilla los dientes. Pero yo no puedo decir, Amanda brushes my teeth. Porque ella no cepilla mis dientes, sino que los de ella. Entonces, Amanda brushes her teeth. Exacto. Entonces vamos a tener como cuidadito de quién estamos hablando. Her, porque es el posesivo de she. Si este Amanda fuera un hombre, por ejemplo, Antonio brushes
Sí. Póngale atención a eso, exacto, porque si yo digo Antonio brushes her teeth, es como que Antonio cepilla los dientes, pero de ella, entonces no tiene nada que ver. So hacemos el cambio para his, y así vamos, you know, we go progressively. ¿Un poquito mejor ahora? Sí. Nice, super, super nice. Ok, Silvia, yo le agradezco enormemente por el tiempo. Gracias, espero que descanse. Hope you have a really good night, and I'll be seeing you tomorrow. Thank you, teacher. You're welcome, Silvia. Have a good night.